Demos gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Y el poder con misericordia de Dios. Conduce a su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Líbrate con misericordia de Dios. Misericordia, Señor Padre. Misericordia, Señor Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos hemos reunido a sus pies para celebrar a Jesucristo, su Hijo, a quien ella nos entregó. Hoy celebramos la Eucaristía con toda la Iglesia en este domingo y pedimos de manera especial y le damos la bienvenida también en forma particular a la peregrinación ciclista de San Sebastián Xala. Nos unimos a sus intenciones, a sus súplicas, a todo lo que traen en su corazón para presentarlo aquí a los pies de nuestra morenita Santa María de Guadalupe. Ponemos en las manos suyas todas nuestras intenciones y acogiéndonos a la misericordia de Dios, especialmente en este año de la misericordia, pidámosle al Señor perdón, que tenga misericordia de nosotros y que nos reconcilie con Él. Por esto decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo defraudado. Tú que eres
eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Proclamaré siempre tu justicia a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir a alabarte es mi orgullo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos, pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban la aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán que aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia en todo el país durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñar. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, este domingo la palabra de Dios nos presenta a dos profetas que fueron rechazados, Jeremías y Jesús. Ambos, a pesar de las dificultades, hacen vida las palabras del salmista: mi boca proclamará todo el día tu fidelidad. También nosotros estamos llamados a continuar esta misma misión profética de Jesús y de Jeremías. San Pablo, en la segunda lectura, nos asegura que no hay modo mejor de hacerlo, de hacer esta misión, que mediante el amor auténtico. Él, que entendió perfectamente el núcleo del mensaje evangélico, nos habla de que sin amor no somos nada. Pero este amor, en la vida diaria, tenemos que traducirlo, sobre todo, en obras de misericordia. Continuando el Evangelio del domingo pasado, en el que Jesús se presentaba en línea con la tradición profética de Isaías, hoy se identifica plenamente con otros dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Su mensaje es de liberación, misericordia y gracia. Su anuncio, aunque pase por la incomprensión y el rechazo,
es para todos los pueblos. En realidad, Jesús está manifestando su condición de profeta. El pueblo de Israel tenía muchas expectativas religiosas que precisamente habían surgido de los profetas. San Lucas nos hace ver que Jesús está anunciando que los viejos ideales y promesas que vivía el pueblo ahora se hacen realidad. Hoy se ha cumplido, dice Jesús, el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. En un primer momento, todos asienten y se admiran de las palabras de Jesús. Su fama había crecido notablemente y sus paisanos, en un principio, se sentían hasta orgullosos de él. Pero había algo que no les gustaba. No les gustaba el origen humilde de Jesús. ¿Cómo es que uno de ellos, el hijo de José, hablaba como un profeta y con tanta autoridad? No les gustaba tampoco que Jesús no hiciera entre ellos los milagros que había hecho en otra parte. Ellos querían milagros y se sentían destinatarios privilegiados de la obra de Jesús, precisamente por ser sus paisanos. Jesús, por su parte, explica que su misión es para todos los pueblos. Símbolo de esto son la acción de Elías con la viuda de Sarepta y la curación de Naamán, el sirio, en el caso de Eliseo. Pero también, como aquellos profetas, no encuentra acogida entre los suyos. Jesús, el profeta que inaugura el año de gracia del Señor, supera con su anuncio las fronteras de Israel y nos abre también a nosotros las puertas de su proyecto de misericordia y de liberación. Jesús se presenta pues como uno de nosotros. Le dicen, hijo de José, uno del pueblo. Tal vez también nosotros queremos basar nuestra fe, y es muy común esto, en milagros de carácter aparatoso. ¿Con qué facilidad le damos importancia y lugar a supuestas manifestaciones, apariciones, etcétera, etcétera? Recordemos, hermanos, que el único milagro es Jesús mismo, su palabra, su testimonio de vida. Que no nos pase como al pueblo de Israel, que vayamos a perder al verdadero profeta mientras llegan gentes de otros pueblos a encontrarlo, o que por querer ver milagros extraordinarios terminemos escuchando, como ha pasado con tantas sectas en la actualidad, terminemos escuchando y siguiendo a falsos profetas. El proyecto de Jesús no es tarea fácil y muchas veces pasa por el rechazo. También nosotros debemos saber que nuestro compromiso cristiano puede estar teñido de incomprensión en nuestro entorno. Jesús sigue siendo hoy buena noticia. Que nosotros sepamos escucharlo con atención y simpatía y sepamos poner en práctica sus enseñanzas. Pero que también sepamos que hay mucha gente que necesita nuestro propio anuncio, nuestro propio compromiso y nuestro propio testimonio, aunque nos cueste trabajo. Que Santa María de Guadalupe nos ayude a abrir nuestro corazón para aceptar plenamente a su Hijo Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo.
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente, a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición, diremos: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestra ciudad, nuestro pueblo, por su prosperidad y por todos los que en ella moran, oremos. Escucha, Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación de ciclistas San Sebastián Jala, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Dios nuestro, que en el profeta recibido por los extranjeros y rechazado en su tierra natal, manifestaste el drama de la humanidad que recibe o rechaza tu salvación, escucha nuestras oraciones y haz que nunca falten en la Iglesia misioneros que, llenos de audacia, proclamen con valentía el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Acepta mi ofrenda, Señor.
sangre de Cristo será. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Bosco y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo. Gracias.